Hola, empezamos aquí Canal Deportivo. Como siempre, con muchas ganas y sobre todo ahora que estamos en tiempos de carnaval, que sigue el carnaval, que ha hecho un poco pues disminuir la actividad deportiva. Pero nosotros, bueno, seguimos RQR y seguimos llevándole lo más noticiable que en cuanto a deporte se produzca en estas islas durante toda la semana. Hoy vamos a hablar del partido de la Liga Iberdrola de voleibol femenino entre el Olímpico y el Sant Cugat. Y también, como no, la lucha canaria es parte importante de nuestro programa y vamos a ver imágenes de lo que fue la luchada juvenil entre el Tinamar y el Vecinos Unidos. Así que no vamos a esperar más y vamos a dar paso ya a nuestro programa. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El Club Voleibol Olímpico, bueno, quería resarcirse de esa derrota que tuvo en la Copa de la Reina. Y bueno, pues la víctima propiciatoria era nada más y nada menos que el Sant Cugat. Al final, las Gran Canarias conseguían la victoria y permiten al Olímpico seguir manteniéndose en la primera posición. El Club Voleibol Olímpico conseguía una importante victoria en la tarde del sábado en el Centro Insular de los Deportes, ante el quinto clasificado, el Sant Cugat, y de camino se afianza en la primera posición. El dominio sería total y absoluto de las canarias, que en ningún momento propiciaron que las visitantes entraran en el juego. El primer set sería un paseo para las locales que en ningún momento tuvieron oposición por parte de las jugadoras del Sant Cugat, imponiéndose en el parcial por 25-14. El segundo set sería un calco del primero en cuanto a juego y tanteador, ya que el Olímpico volvía a imponerse por el mismo marcador de 25-14. El tercer set tendría un marcador parecido de 25-14 y un marcador final de 3-0. Máximas anotadoras serían Sarai y Julia con 13 por el Olímpico e Itziar López con 6 puntos por el Sant Cugat. Un encuentro interesante se producía en la noche del viernes en la Villa de San Mateo, entre el titular, el San Mateo, y el Estrella. Estamos hablando de la tercera ref y con un único objetivo por parte de los dos equipos, conseguir la victoria. Trabajada victoria de San Mateo al derrotar al colista el Estrella en la noche del viernes por 2-0, en encuentro correspondiente al grupo 12 de la tercera ref. Los primeros minutos serían de equilibrio con mayor profundidad del equipo de casa, pero bien centrados en defensa por parte del equipo del sureste. No habrían ocasiones claras de gol. Se llegaba al final de los primeros 45 minutos con el marcador inicial. El Estrella había sabido contener los diferentes ataques de San Mateo, sobre todo en los últimos minutos del periodo. La segunda parte se vería un equipo local más ambicioso y fruto de ese dominio,
llegaría el gol del local Ale en el minuto 60. El Estrella a partir de ahí tendría que abrir línea, circunstancia que aprovecharían los locales para poner en apuro a la portería del Estrella. Sería en el minuto 82 cuando Martínez ponía el segundo y definitivo gol para el San Mateo, que terminaba ganando los 3 puntos y se encarama en la quinta posición. No levanta cabeza el Club Voleibol Zaire dentro de la Superliga Masculina 2. Este equipo, bueno, tiende al hacia abajo, va cuesta abajo y sin frenos, como se dice popularmente, y en esta ocasión perdía frente al Zaragoza. Nueva derrota del Club Voleibol Zaire en la Superliga Masculina 2 en la tarde del sábado ante el Zaragoza por 0-3 en encuentro disputado en el pabellón García San Román. El primer set estaría disputado con alternancias en el electrónico del vetusto pabellón capitalino. Al final los maños se impondrían con un parcial de 21-25. El segundo set sería el más disputado de los tres y en la que el equipo canario estuvo a punto de hacerse con el set, pero la mayor concentración de los visitantes propiciaron que se lo adjudicaran por un estrecho 25-27. En el tercer set desfallecerían los locales, circunstancia que aprovechaba Zaragoza para llevarse el parcial con comodidad por un tanteador de 15-25 y un marcador final de 0-3. Máximos anotadores serían Alberto Ramos con 12 puntos por el Zaire y Raúl Alonso con 16 por el Zaragoza. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Ahora le toca el protagonismo al baloncesto en silla de ruedas. El equipo laureado de este baloncesto en silla de ruedas a nivel español, incluso a nivel internacional, es el Club Voleibol Econi Gran Canaria, con más de 30 años de existencia. Y bueno, en esta ocasión se enfrentaba en el pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria a un recién ascendido Juventud. Bueno, el partido, ya lo verán ustedes las imágenes, merece la pena verlo.
en un partido muy aburrido, el Club Baloncesto Coni Gran Canaria derrotaba con suficiencia al Menarini y Juventud por 57-31, en encuentro correspondiente a la Liga Trofeo Fundación 11 de BCR. Encuentro para olvidar, sobre todo en el primer cuarto, que con unos guarismos pobres de 13-9 nos iba a indicar lo que iba a ser el resto del encuentro. Salazar, por parte de Gran Canaria, era el único que se salvaba de la quema en la anotación. El segundo cuarto sería más de lo mismo, ya que Leconi, con un juego anodino y fallón, no lograba hacer su juego, pero sí mantenía las distancias con un equipo catalán bastante desacertado de cara al aro. El parcial sería para Leconi por 22-2 y un resultado al final de la primera parte de 35-11. El tercer set lo aprovecharía Jonay Caraballo para sacar a todo su banquillo y darle minutos a los suplentes. El parcial se lo adjudicaba el equipo amarillo por 14-9 y un marcador de 49-20. El último cuarto, y con todos los jugadores de la cantera jugando, aprovechaba la circunstancia Juventud para adjudicarse el parcial por 8-11 y un marcador final 57-31. Máximos asestadores serían Ramonet con 16 por el Econi y Utermayer con 11 puntos por el Juventud. Hoy en nuestra entrevista del Canal Deportivo vamos a tener a Rafael Gómez, que es el actual presidente de la Federación Canaria de Hípica. Un deporte que sigue ahí después de ese mal paso del COVID-19, bueno, pues ha recuperado. Bueno, además ha sido de los pocos deportes que se siguió practicando durante la pandemia, ¿no? Así, sí, Rafa, porque buenas noches antes que nada, pero fue uno de los poquísimos deportes que pudieron, porque eran al aire libre. Era al aire libre, era individual, entonces se guardaban las distancias. Se guardaba la distancia, entonces no tenían mayor problema. O sea que siempre es muy difícil hacer hípica. No, aquí en Canarias, por ejemplo, no tenemos nada más que una pista cubierta, dos pistas cubiertas en Tenerife, pero están muy abiertas, con lo cual el protocolo COVID no había ningún tipo tampoco de problema. Claro. Uh-huh. Sí, pues ahora me imagino en Austria, esos pabellones de hípicos, eso sí, eso me imagino que... Sí, lo que pasa es que también tienen muchos metros, ¿eh? O sea, son grandes, sí. Son grandes, tampoco deben de tener muchos problemas, pero sí estaba limitado por el aforo. Por el aforo. En este caso no, en este caso la gente lo que hacía con su caballo, porque además podías ir a cuidar al caballo y a darle a comer. O sea que prácticamente no hubo parón, ¿no? Hubo parón a efectos de competiciones, pero ellos seguían saliendo haciendo sus paseos y demás, porque sí podían. Eso sí, tenían la obligación de tener la licencia federativa. Si no tenían licencia federativa, no podían salir. Podía salir. Vale. Por eso nosotros nos hemos librado un poco en el COVID, porque se han aumentado las licencias. Precisamente por eso. ¿No? ¿Y se siguió manteniendo ahora el paso ya del COVID? Se ha mantenido. Ahora, ese paso que se dio, nosotros estábamos sobre 1.030 licencias antes del COVID, y en el COVID nos fuimos a 1.230, más o menos. Y ahora estamos en esos 1.200, 1.200 y pico, de jinete, o sea, de deportista. De jinete amazonas, ¿no? De deportista. Y de caballo sí han bajado un poquito. De caballo antes estábamos en 700, 700 y pico, y ahora estamos 500 mucho, 600 poco, por ahí. Bueno, es... van oscilando, ¿no? Los resultados de esta última temporada muy buenos, ¿no? A nivel deportivo, pero territorial o nacional. Hombre, territorial me imagino sí, que muy bueno. Sí, territorial sí. Hemos seguido con los campeonatos de Canarias, de salto, de doma. De doma este año no falta, es el único campeonato que nos falta, que se hace a final de año. El de rayas ha hecho también con buena participación. El de salto se hizo en Tenerife también con muy buena participación. Hubo, pero eso fueron 165 salidas a pista en 3 días. O sea, muy bien, muy bien. Se hizo el campeonato de doma vaquera también.
y también han ido a Doma, han ido al Campeonato de España de Doma, han ido a Pony de Doma también, que han sido seleccionados. Pony de Doma. Sí, han sido seleccionados por la Federación Española para, como, bueno, estaban como reserva, pero del equipo español, para ir a concursos internacionales, o sea, pero bueno, o sea, no es una deshonra estar de reserva en un equipo español, vamos, en absoluto, o sea, es un, claro, es un ¿cuántos éxito, forman el equipo? ¿Cuántos jinetes? Cuatro. O sea que... Cuatro, o sea que vamos... Está entre, a lo mejor entre los ocho mejores de España. Exacto, pues vamos, fue un éxito para ellos y para nosotros también. Caballos jóvenes también han competido, en adultos también compitieron, en doma, en salto ha ido dos jinetes menores también. Bueno. Está bien, ¿no? Siguen saliendo a Península, seguimos. Con el mismo problema. Con los precios, crack, vamos, carísimo, es muy difícil mantener, llevarse un caballo a la península, pero bueno, pero es lo que hay, este deporte es así, o sea, y hay que asumirlo, lo tienes que aceptar, o sea, si... Claro, eso no hay vuelta, ¿no? No hay vuelta, o sea, que si no, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Te vas sin caballo? Claro. No, sin caballo no te puedes ir, tienes que irte con caballo. Claro, porque además si coges un caballo por ahí fuera... No lo conoces. No lo conoces, claro. No lo conoces. ¿Qué va, qué va? Y no haces nada. No, nada, que va. Lo digo porque cuando se han traído estos jinetes conocidos, cuando coges un caballo de aquí que no lo conocen, ¿no? Sí. Y eso que son jinetes... Claro, pero son jinetes muy hechos, que entonces sí dominan al caballo, pues son todos profesores y dominan al caballo, pero... Primero que tampoco encuentras tantos caballos en Península que te vayan a dejar. Nadie te deja un caballo para un campeonato de España. Porque si está bien el caballo y es el dueño, irá el dueño. No te lo dejará a ti, ¿no? Claro. Pero vamos, pero... Sí, pero así todo, aunque se lo dejara, tampoco va a conocer el caballo y no... Claro, sí, los caballos siempre tienen su punto. Y hay que conocerlo. ¿Sí? Y eso tarda, eso no es coger un caballo de un día para otro y ya lo conoces, no. Cada uno tiene su puntito, que tienes que saber dónde está ese punto y cómo tratarlo, cómo sacar el máximo rendimiento, todas esas cosas. Estamos llegando a una final de legislatura. ¿Cuántos años, Rafa, como presidente de la Canaria? Ocho. Ocho años. Pero aparte, anteriormente estabas... Cuatro en la isla de Gran Canaria. Y de vicepresidente de la Canaria estuve esos cuatro años, aparte de la de Gran Canaria, llevaba la vicepresidencia de la Canaria con Nacho. Después de tantos años, ¿qué resumen saca? Hombre, no soy yo el que tengo que decir eso. No, por lo menos el resumen a nivel personal mío. Resumen personal. Hombre, a nivel personal mío se ha hecho un gran trabajo, pero realmente yo no soy... o sea, yo soy la cabeza visible, pero detrás hay un equipo... muy, muy preparado técnicamente, que gracias a ese equipo se ha podido hacer muchas cosas. Si no cuesta con un equipo, es muy difícil hacer estas cosas. La valoración, yo la considero muy positiva. Se ha evolucionado mucho, se ha informatizado todo. Se ha trabajado en lo que son los deportistas pequeños un poco, se ha metido ayuda a los comités organizadores, se ha metido ayuda a la participación en el campeonato de España. No son muchos, pero es que lo que hay, ¿vale? Y luego a nivel económico la federación pues está saneada, que es lo importante. A mí nunca me ha gustado trabajar con déficit porque eso es un arma de doble filo. Tengo un déficit este año y el año que viene o te lo quitas o lo aumentas. Entonces no es lógico ni además es ético, sobre todo si entra otro que tú le dejes un déficit, ¿no? Entonces que de momento no, la federación ha estado bien, ¿no? Ha estado saneada. Sí, sí, sí. De hecho yo creo que son de las pocas federaciones que hay saneada, porque siempre, hablando con uno y con otro, siempre tienen algún problema de que no llegan subvenciones o que tienen gastos distintos, pues cada una lo suya. Esta federación tampoco anda con muchas subvenciones, ¿no? Bueno, esta federación tenemos la subvención del gobierno de Canarias, que es importante, porque hemos ido aprendiendo cada año. Sí, porque anteriormente no había, ¿no? No, entonces...
era para esta subvención es para funcionamiento. Sí, que es el Entonces, exacto, mantenimiento. entonces hay que justificar pues los gastos de personal. Básicamente es para ayudarte a pagar el gasto de personal, los teléfonos, el material desechable, en fin, esas cosas. Pero claro, para eso hay que hacer un montón de papeleo porque tienes que cumplir una serie de objetivos y te dan una serie de puntos. Entonces, en función de esos puntos, te dan ese dinero, ¿no? Entonces, el Gobierno de Canarias, nosotros ahí hemos ido aumentando. La verdad que merece la pena el trabajo que se hace. Bueno, al final vemos el resultado, ¿no? Y luego en el Instituto Insular de Deporte también hemos conseguido, nos han conseguido también una subvención de 3.000 euros, también también para el funcionamiento de aquí de Gran Canaria, ¿no? O sea, hay que separar lo que es del monto total los gastos de aquí, los planes de formación, se meten los planes de formación con los gastos que Dependiendo de lo hay, que sea, vale. y eso son. No es mucho, pero bueno, te ayuda, Sí, porque ayuda. antiguamente no había nada, ¿no? No, antes nada, nada. Yo Y recuerdo luego. que ni un duro, ni el No, cabildo, ni el no, no, gobierno, ni nadie. no, no. Yo empecé sin prácticamente ninguna subvención. Sea, que has Y la movido primera. durante. El que sabe de subvenciones es el tesorero, que es el que. Nacho, que es el que El amigo está. Nacho. Nacho, que es el que está metido con. Se pega la paliza. Claro, yo tengo las reuniones con uno y con otro y miramos las posibilidades, pero luego el que se pega la paliza de la subvención de todo el papeleo es el tesorero. Bueno, pues ha sido un éxito, ¿no? El Sí, 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 conseguir, sí, el sí. tener ya unas Sí, subvenciones fijas, sí. porque es el mantenimiento de la federación, Sí, claro. es importantísimo, claro. Hombre, te quita un montón de gasto que no te cubre todo, pues no cubre No, ya. los gastos de funcionamiento, no lo cubre todo lo que te da el Gobierno de Canarias, pero bueno, pero te ayuda en un puesto. Este año se ha conseguido tener superávit, ¿no? Pero como casi todos los años, ¿no? Sí, porque vamos a ver, yo siempre a mí lo que me gusta es que presupuesta los gastos que creemos que se van a hacer, no meter ni más gastos ni menos gastos de lo que pensamos que se van a hacer, y los ingresos se por supuesto, un ingreso razonable, Claro. porque si haces una previsión de ingresos muy superiores y los gastos tienes que tener los mismos para tener cero, al final, si no tienes esos ingresos, vas a tener déficit. Entonces, se ha hecho una previsión muy, muy, muy razonable. Gracias a Dios, en vez de tener menos ingresos, hemos tenido siempre un poquito de más ingresos. Con lo cual, entre un poquito de más ingresos más algunos Un concursos que poquito se suspenden. menos de gastos de los Exacto, de previstos. concursos que se van suspendiendo y demás, que eso, bueno, entra dentro, siempre tienes ahí un pequeño margen que, por ejemplo, no ha servido para este año comprar unas cuadras portátiles Dueño propia de la propia de federación, la federación, para que que las los. presta en un determinado Exacto, momento a los clubes. exacto. Hemos puesto 20 en Tenerife y 20 en Gran Canaria, y para cualquier concurso la piden, la llevan, la montan, tienes el concurso 20 cuadras para. Estamos los caballos que vienen de otra isla, lo que sea, y cuando se termina, se recogen y se guardan desmontadas para preservarlas para la siguiente vez. O sea que es importante, ¿no? Claro que sí, es bueno, es un. Porque las Hay que invertir. cuadras, hay centros que no tienen cuadras cuando llega un concurso, ¿no? No Claro, tienen hay cuadras muchos que suficientes. no pueden hacer un concurso porque no tienen cuadras para albergar los caballos que van ahí. Entonces, bueno. Las 20 cuadras tanto de Gran Canaria como de Tenerife son independientes, pero en cualquier momento puedes tirar Puedes de la tirar de de la ellas. otra isla, ¿no? Como ha pasado en el Campeonato de Canarias este año en Salto, que esa cuadra la compramos en Holanda y la trajimos directamente a Tenerife y se montó las 40 en el Campeonato de Canarias de Salto. Y después ya se Y vinieron luego ahora para ya, bien, las 20 y ya está. Estamos en año electoral. Bueno, estamos finalizando el año. Te vemos otra vez. No, No, ni lo digo. no, No. no, no. A ver, yo siempre he pensado de que no te puedes perpetuar en el cargo. No es ni bueno ni para lo que es la institución ni para la persona, ¿vale? Siempre hay que buscar relevo. Hay que buscar gente que venga con inquietudes nuevas, que tengan ideas nuevas, porque aunque
estemos siempre los mismos y tengamos siempre ideas nuevas, siempre te queda un remanente de como de quedarte atrás, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno la dinámica de hacer relevo. Uh-huh. Esa es mi opinión. Y creo que más de 8 años, 12 como mucho, no se debería de estar, en mi opinión. Ojo, es mi opinión. ¿Y tu opinión es que...? Y mi opinión ahora es que yo ya cumplí el cupo y el plazo, y creo que es el momento de que entre otra persona. Uh-huh. O sea que esta va a ser la última entrevista que te hago yo, bueno, como presidente de la federación. Como presidente, sí. Porque yo te puedo hacer entrevistas, yo qué sé, de otras cosas. Bueno, incluso de hípica, ¿no? Porque además sigue siendo juez, ¿no? Sí, yo seguiré juzgando cuando me toque, cuando me llamen a juzgar y demás. Y, por supuesto, si me piden ayuda, yo estaré ayudando, por supuesto, como hasta ahora, que se han hecho pues gratuitamente todo. O sea, todo el equipo mío no ha cobrado nada. O sea, ni el presidente, ni el tesorero, ni los vocales, no, ellos no han cobrado nunca nada. Entonces, yo, si me piden ayuda o que yo le eche una mano en algo, le echaré una mano porque me sale, porque yo soy así, ¿no? Pero de ahí a tener cargo y demás, no, yo creo que es el momento. Además, yo me imagino que cuando tú te presentaste a la Federación Insular, no pensabas tú que ibas a estar tantos años en temas directivos, ¿no? Que va, yo decía, estos 4 años en el Insular y ya está. Ya está, ¿no? Y estos 4 y se acabó. Pero luego ya surgió el tema. De pues incluso hecho, yo creo que en los siguientes 4 años de la Canaria estabas tú tampoco por la labor de seguir, ¿no? Sí, no, tampoco. Lo que pasa es que ahí prácticamente me obligaron. Y ahora siguen presionándome para que siga, pero yo ya he tomado la decisión y creo que es el momento del relevo, uh-huh. Sinceramente. ¿Te falta algo de todo lo que tú has pensado hacer? ¿Se te queda algo por ahí? ¿O te dará tiempo a hacer algo que te faltaba? No, ya con el tiempo que hay, no. Ahora lo único que hay que preparar son bien lo que son el calendario electoral, que sea todo limpio, como se ha hecho siempre, que esté bien definido, que todo el mundo tenga sus posibilidades y si tienen que reclamar, que hagan sus reclamaciones, sobre todo para los censos, cuando hay que hacer los censos. ¿Y se te ha quedado algo que tú, la verdad, quisiste hacer y no pudiste? Estos últimos 4 años ha sido un poco complicado, porque no he tenido la posibilidad de empujar más, porque realmente estábamos continuamente con cosas extradeportivas que no venían a cuento. Entonces, cuando tienes esas cosas extradeportivas que te están continuamente machacando por uno y para otro, no es que se te quite la gana, pero ya no tienes ese empuje. Y eso es también una de las razones que, por supuesto, también no, para no seguir precisamente por eso, ¿no? Si no tengo empuje, es absurdo seguir. ¿Temas que se me hayan quedado en el tintero? Pues la verdad es que yo estoy contento de lo que se ha hecho. Con lo que teníamos, se ha hecho lo que se ha podido hacer. Y en la inmensa mayoría está contenta, la inmensa mayoría. De hecho, ya hay mucha gente, yo acabo de venir de Tenerife y están siempre diciéndome, te vas a presentar, que no, te vas a presentar, que no, que hay que hacer relevo, de verdad, que hay que buscar, que tenemos que tener relevo, que esto tiene que ser más dinámico, que no puedes quedarte, como hay presidentes de federaciones que llevan 20 y tantos años o 30 años, no. Pero bueno, cada uno sabe, tiene que saber lo que hay. Pero ya te digo, es mi forma de pensar y bueno. Ya lo tiene. No, ya. Vamos llegando al final de esta entrevista. El balance lo hiciste, el personal y además un poco tal, pero no te arrepientes, tantos años como directivo. No, porque me ha dado... Con los sinsabores y con las alegrías. Sí, pero yo estoy contento con lo que se ha hecho, con lo que se ha podido hacer, con lo que teníamos.
Estoy muy contento con el equipo que he tenido detrás, muy, muy contento. Sin ese equipo no podríamos haber hecho nada. Y yo me quedo con la calidad de la gente que he tenido detrás mía. Con eso me quedo. Y también me quedo que yo, cuando voy a cualquier sitio, a mí me reciben bien. No me reciben ni, con abucheo, ni, ¿no?, abucheo, ni me tiran tomate, ni cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso. Entonces, pero realmente tampoco soy yo el que tengo que valorar el trabajo, ¿no? O sea, tienen que valorar los de los federados, ¿no? Y en líneas generales, la valoración es positiva. Claro. O sea, además la tuya personal, que lo tienes claro, que estos 12 años sí, directivos... Es mucho. Pero lo has hecho, ¿no? Bueno, también tenía tiempo. Uh-huh. El trabajo que tenía también me permitía estar un poco... Claro, eso sí. Hacerlo también. Hombre, a lo mejor le has quitado tiempo a la familia, pero bueno. Sí, pero como es un deporte que me ha gustado siempre... Bueno, y además tu señora, creo que la embarcaste también, o ella fue la que te embarcó a ti en la hípica. Primero compramos el caballo. O sea, mi hija fue la que quiso montar. Fue a clase, vimos un caballo, lo compramos. Entonces mi hija empezó a montar y mis dos hijas empezaron a montar, pero claro, como estaban en el instituto, iban a ir luego a la universidad y demás, ya mi mujer me coge y me dice, no, yo me encargo del caballo. Entonces ella empezó a montar, empezó a competir con doma clásica. Claro. Y claro, ya ahí fue la dinámica, ya estaba metido en el lío, digo, ya no puedo salir. Claro, pero por lo menos tenía una ventaja, que tu señora sabía de la hípica, practicaba la hípica y por lo menos es más comprensiva. Cuando sobre todo cogía los tiempos esos familiares y los empleaba en la hípica, ¿no? Claro. Es importante. Además, en fin, yo iba con ella, allí cuando estaba el cortijo, en fin. Eso está bien. Se nos ha acabado el tiempo, Rafa, te deseamos lo mejor, sobre todo en tu vida fuera de la directiva, en tu vida profesional, que la sigues teniendo, y es muy importante. Y bueno, pues que sé que vas a estar ahí siempre con la hípica y bueno, vas a seguir echando una mano en lo que sea. Cada vez que te llamen seguro que te van a tener a ti. Gracias, Rafa. Venga, a ti. Bien, pues las palabras de Rafael Gómez, actual presidente de la Federación Canaria de Hípica, posiblemente es la última entrevista que le hacemos. Llevamos años, llevamos 12 años y ha pasado por esta casa en muchas ocasiones. Siempre a la primera de cambio ha venido, nunca... Siempre ha estado servicial con nosotros, no podemos decir nada en contra de Rafael Gómez. Y bueno, sí, nos quedamos a lo mejor un poquito de tristeza, de que bueno, también el canal deportivo opina que ha hecho bien las cosas, lo decimos nosotros, no lo dice él, que ha hecho bien las cosas en la hípica. La hípica ha vuelto a retomar y ha vuelto a estar ahí arriba, que es lo importante. Les dejo que siga el programa de Canal Deportivo, hasta la semana que viene. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estamina tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estamina solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina.
la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Saludos cordiales y otra semana más en Enviciados, dentro de nuestro canal deportivo. La semana pasada recuerdan que estuvimos hablando sobre la seguridad pasiva y estuvimos sacando a colación sobre el chaleco, la prenda reflectante o esta banda reflectante también, que también es válida como prenda reflectante. Ambas dos cosas son iguales y pueden ser utilizadas en cualquier circunstancia. Pero sobre todo, que lo obliga la norma, es en las horas nocturnas. Tiene que ser visible a 150 metros de distancia. Y en este caso, este chaleco, por ejemplo, pues ven estas bandas verticales, grises, que se puede ver ahí en televisión, que son reflectantes cuando le incide la luz sobre ella. También hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando usamos la bicicleta, que son las luces. Igual que en la hora nocturna tenemos que llevar el chaleco reflectante o la prenda reflectante, que es lo correcto decir, también hemos de llevar luces en nuestra bicicleta. La luz tiene que ser también visible a 150 metros de distancia y esta, por ejemplo, que es la trasera, vamos a encenderla, tiene que ser así, fija, luz roja fija, nunca nos vale esto. Esta de noche no puede ser utilizada. El reglamento de circulación es muy claro en esto y tiene que ser luz roja fija en la parte trasera. Por tanto, siempre hay que ir así. Durante el día es muy común ver actualmente a muchos usuarios deportivos de bicicleta que van con esta luz en intermitente. Ahí no sucede nada. Pueden hacer uso de ella y es legal el uso de ello. Eso fue a colación el año 2018, creo recordar, que hubo una denuncia por parte de la Guardia Civil de Tráfico a un ciclista en Galicia por hacer uso de esta luz intermitente en hora diurna. Y él reclamó, porque lo hacía por su seguridad, y Tráfico le dio la razón. Se desestimó la sanción y además Tráfico envió una circular a todas las comandancias de tráfico de la Guardia Civil de Tráfico para indicarles que se permitían las luces intermitentes durante el día. Delante siempre tiene que ser una luz blanca, como es esta. Delante siempre blanca y nunca puede ser intermitente. En muchas ocasiones yo lo he visto, que durante la noche también llevan luz intermitente, porque en teoría llama más la atención, pero también puede confundir al conductor. Primero porque no calcula la distancia a la que se encuentra la bicicleta, el vehículo. Delante blanca, detrás roja. Pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí tengo otros modelos de otras luces, también rojas. Esta no se podría usar en intermitencia, teniendo que ser fija. Estas luces, en este caso por ejemplo, esta es muy curiosa porque cuando se inclina la bicicleta a un lado o al otro se encienden las luces amarillas de intermitencia, como si fuera a girar la bicicleta. Y aquí tengo otra que es muy curiosa porque esta es de seguridad, funciona con un radar. En la parte inferior la luz roja está en la parte superior y en la parte inferior lo que hay es un radar que lo que hace es localizar si viene un automóvil o no viene. Un automóvil o cualquier otro vehículo de cierto volumen que venga o no venga. Se puede dejar fija, pero si viene se puede quedar apagada y si se acerca un vehículo, entonces se empieza a iluminar. Empieza a iluminarse desde casi a 200 metros de distancia. Él detecta que viene el vehículo y empieza a destellar según lo que le hayamos puesto. Tanto es así como que funciona con una app también para el móvil e inclusive
con el cuentakilómetros que llevan, suelen llevar los ciclistas deportivos, le avisa en el cuenta de kilómetros con un silbido o una banda de color diferente en la display, en la pantalla del cuentakilómetros, le aparece un aviso de que viene un automóvil. Esta inclusive la hay con cámara, que quiere decir que cuando en el momento de acercarse el automóvil empieza a grabar, comienza a grabar y hasta que pasa el vehículo lo está grabando, por si hay algún tipo de incidencia. Estas suelen ser bastante caras, esta en particular anda sobre los 110, 115 euros. Después las hay exactamente igual de otra marca que se va ya a los 200 euros y la que tiene con cámara, que graba el automóvil o el vehículo que venga, ya supera los 350 euros a 400 euros. Pero después son muy válidas, la grabación es muy válida para cualquier incidente que tengamos. Y sobre eso, sobre las grabaciones, hablaremos en el próximo programa también, a falta de lo último que nos falta para hablar de la seguridad pasiva, hablaremos también de las grabaciones, si se puede o no se puede grabar cuando usamos la bicicleta y si esas grabaciones tienen alguna validez o no tienen ninguna validez. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y la semana que viene nos vemos dentro del Canal Deportivo en Enviciados. Se celebraba el pasado sábado en las instalaciones del Club Natación Metropole el Campeonato Regional de Invierno en la categoría Junior, con poca participación, posiblemente debido a las fiestas carnavaleras. Los resultados serían los siguientes: en dúos libres, primero Náutico de Tenerife, segundo Club Natación Metropol, tercero Metropol C. Dúos mixtos, primero Las Palmas, segundo Metropol. En equipo libre, primero sería Las Palmas, segundo Náutico de Tenerife. En acrobática, primero Metropole, segundo Náutico de Tenerife. En la categoría solo libre, primero sería Pingüinos de Arrecife con Anastasia Alexeva, segundo Club Natación Las Palmas con Natalia Otero, tercero Náutico de Tenerife con Alba González. En solo libre masculino, primero sería Club Natación Las Palmas con Jeremy Peña y segundo Club Natación Metropole con Sergio Castellano. El Deportivo sigue sin levantar cabeza y va cuesta abajo y sin frenos camino la próxima temporada de la segunda división. En esta ocasión perdía frente al Alcorcón por 3-5. Empezaban mal las cosas para las jugadoras que entrena Cristina Jimeno, ya que a los 12 minutos perdía por 0-2, gracias a los goles de las visitantes Marta y Laura a los 3 y 11 minutos respectivamente. No solo no acortaba distancias el equipo teldense, sino que el Alcorcón aumentaba la cuenta en el minuto 18 por medio de Clau López. Acortaría distancias antes de terminar la primera parte la local Idoya. La segunda parte sería más de lo mismo, ya que el equipo visitante ampliaba las diferencias por mediación de Tania en el 27 y marcaba para las canarias poniendo el 2-4 Escribano. Dos goles más subirían al marcador, el de Carmen Alonso para el Alcorcón y el de Sofía para el Tel Deportivo. Dejaban un marcador final de Tel Deportivo 2, Alcorcón 5.
a seguir sufriendo. El Marino Fútbol Club empataba 1 en la noche del sábado en su campo del Pilar en encuentro correspondiente a la primera territorial femenina. Desde el primer momento las jugadoras del Marino salieron en busca de la victoria, intentando resarcirse de la derrota de la semana anterior ante el Fomento por 7-1. Las ingenienses, bien situadas en el campo, dejaban pocas opciones a las de casa para crear jugadas de peligro. Pero sería el Marino el encargado de abrir el marcador por medio de Aco. De ahí hasta el final del primer tiempo no se movería el marcador, finalizando la primera parte en franquicia para el Marino de 1-0. El conformismo de las de casa le iba pronto a pasar factura, ya que las majoreras lograban empatar el encuentro por mediación de Valero. El Marino lo intentó, pero ya no se movería el marcador, finalizando los 90 minutos con el marcador de empate a 1. La próxima semana el Marino se enfrentará a la Chamán y el Majorera C al Guiniguada B. Las instalaciones que la Federación Gran Canaria de Tenis tiene en López Oca, concretamente en las pistas Carla Suárez, serían la sede de las finales del Campeonato Veterano de Gran Canaria, que finalizaba el domingo 26 de febrero. Los resultados de la fase final, entre otros, serían en más mayores de 35, Jorge Santaolalla vencía por retirada justificada a Antonio de la Torre, y Jorge Rey vencía a José González por 6-4, 6-4. En femenino, en más de 45, María Melián vencía a Beatriz Juan por 6-2 y 6-0. Patricia Martín a Laura Dorta por 6-4 y 6-2. En mayores de 45 masculino, Ricardo Ipser derrotaba a Alejandro Rodríguez por 6-2 y 6-3. Y Francisco Rodríguez a Guillermo Villar por 6-4 y 6-0. En la categoría de mayores de 55, Francisco Valdivieso llegaba a la final derrotando a Diego Falcón por 6-2 y 7-5. Jorge Freitas derrotaba a Francisco González por 6-2 y 6-2. Y Francisco Segado derrotaba por retirada justificada a José María Alduán. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. Bueno, no quería hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí daré una pequeña pincelada, porque lo que ha dicho García Pimienta en la previa del choque contra la Ponferradina tiene su tinte de interés. Pues ha comentado el técnico amarillo que al equipo le falta mayor rapidez en la circulación. La verdad que es un gran descubrimiento cuando desde principio de temporada lo venimos diciendo aquí, que el equipo parece o tiene un trote cochinero, y así es complicado derribar las defensas contrarias. Palma es un equipo que necesita el balón, pero si vamos así con esa lentitud pasmosa que aburre a las ovejitas, pasa lo que pasa. Y estamos en un tramo de la competición donde hay 5 equipos en un puño, y si los amarillos no espabilan, no comienzan a mover más rápido el balón, es muy posible que se queden sin esas 2 primeras plazas de ascenso directo. Pero hoy no quería hablar del equipo de la isla, del líder de la segunda división. Quería comentar algo de lucha canaria que me tiene preocupado. Porque este fin de semana se han retirado 2 equipos de la Superliga de Gran Canaria. El Roque Nublo y el Castillo. Y hace 2 semanas lo hizo en tercera el histórico Adargoma. Eso sí, han retirado los equipos seniors, siguen manteniendo la estructura del club y siguen manteniendo la base, en caso del Roque Nublo, hasta el equipo femenino. Pero el masculino, el que les da entidad, pues han caído los 3. Y eso es muy preocupante. Y si encima le añadimos que en los más pequeños, la selección de Gran Canaria ha quedado la última en el torneo Alfredo Martín el Palmero, de selecciones cadetes, pues nos tiene que hacer reflexionar que algo está ocurriendo. Y no soy yo el que lo va a decir. De alguna manera, clubes, directivos, luchadores, árbitros, mandadores e incluso medios de comunicación tienen que hacer un cónclave, pero lo más urgente posible, para adivinar qué está ocurriendo en la lucha en la isla de Gran Canaria. Que a pesar de que desde mi modesto punto de vista, tanto la Federación Regional como la Federación Insular de la isla están teniendo una actuación bastante correcta, pero después no se ve reflejado en los terrenos. No hay dinero para las grandes competiciones, por lo menos en esta isla, en cambio sí en Tenerife, sí en La Palma, sí en Fuerteventura. La base se está trabajando, pero no está dando los, digamos, lo que se necesita como una isla como Gran Canaria, con lo que se está invirtiendo en los más pequeños, no está dando esos frutos apetecidos. Y eso significa que algo se está haciendo mal. Yo no lo sé, porque veo trabajar a la gente y veo el empeño que le ponen, veo la ilusión con lo que lo hacen, pero después no se ve reflejado en el terreno. Por tanto, es urgente que la lucha canaria en esta isla se reúna, hablen, digan lo que tenga que decir, pero que la misma, la refloten. Porque tal como vamos, posiblemente en no mucho tiempo la crisis va a ser mucho mayor.
Porque yo no recuerdo una temporada que en medio de la competición hayan caído hasta tres equipos. Tres, y algunos de ellos muy importantes. Por eso, en la lucha canaria tiene que hacer una reflexión, tiene que hacer un reseteo a ver qué está ocurriendo para que hayamos llegado a esta situación. Creo que el tiempo se me ha acabado, estamos en carnavales y por eso les digo, diviértase, pásenlo bien, esbocen una sonrisa y el vaso siempre, el medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. Se nos ha acabado el programa, hemos llegado al final de Canal Deportivo y bueno, a nosotros nos da pena porque estamos muy acostumbrados de tenerlo siempre a través de todos estos años, ya van más de 30, acompañándonos en el programa. Me queda, bueno, pues que desearles que tengan una feliz semana, que sigan disfrutando del carnaval y que recuerden que el próximo lunes estaremos aquí a la misma hora y por este mismo canal. Hasta siempre.